For 5 years, Gaia will gather information from 1 billion stars, approximately 1% of all the stars in the Milky Way. This will allow us to understand the processes of the formation and evolution of our galaxy and test the validity of our cosmological models. Gaia will also observe thousands of objects in the solar system, quasars, exoplanets, and gravitational lenses, and will allow us to trace the visible and dark matter in the galaxy. Its main goal, however, is to provide a census of stars in our galaxy. Lo que Gaia va a conseguir para cada estrella es saber exactamente su posición en el cielo, cómo se está moviendo en el cielo, en el plano tangencial, a qué distancia está, y para las estrellas más brillantes sabrá además también cómo se está moviendo, alejándose o acercándose de nosotros, que es lo que llamamos la velocidad radial. It's not the first time a space mission has been devoted to measuring position and motion over heaven's vault. At the beginning of the 90s, the ESA satellite, Hipparchus, observed 120,000 stars. It obtained precise distances for objects located less than 300 light years away. Gaia will reach the galactic center and the external parts of the halo, thousands of light years away. It will extend observations from a small bubble around the sun to distances unreachable today. Gaia es como un salto en tamaño y en precisión. Así que es realmente un salto muy importante. Puede obtener una precisión 100 veces superior a Hipparchus. Y el número de estrellas también es... Hipparchus tenía una lista de estrellas a observar de 120.000. Con Gaia hablamos de 1.000.000.000. Data from a billion stars will form the most comprehensive catalog imagined to date. But how can Gaia measure distances with such an accuracy? One of the key points is parallax. Digamos que la paralaje es lo que ocurre cuando miramos lejos con un ojo o con dos ojos. En función del ojo con el que miramos, el ángulo es diferente y sabemos a qué distancia están las cosas. Entonces, eso es la paralaje astronómica. Si aquí está el Sol y aquí está la Tierra y miramos una estrella en un momento dado, la vemos en esta dirección, pero cuando la Tierra está en este lado de la órbita, la vemos en lo contrario. El ángulo que se me ha formado aquí arriba será tanto menor mientras más lejos esté la estrella. Por tanto, si soy capaz de medir este ángulo, sé a qué distancia está la estrella. Entonces, lo que tiene Gaia es capacidad para determinar ese pequeñísimo ángulo que es del orden de microsegundos de arco. Furthermore, in space, nothing is fixed. All the celestial objects are moving, and Gaia will allow us to determine with great precision where they are moving towards and how fast they are moving. Lo que va a hacer Gaia es que por primera vez nos va a permitir ponernos las gafas de 3D y vamos a poder ver una gran cantidad de estrellas realmente en tres dimensiones, y eso te da una perspectiva completamente nueva. Gaia's accuracy will also allow us to determine what percentage of stars are in multiple systems. Current estimations suggest that up to 2/3 of stars are grouped in systems. Fijaros cómo de difícil es distinguir dos estrellas que están así simplemente porque están una detrás de otra, de dos estrellas que simplemente están ligadas gravitacionalmente y están una al lado de otra, de dos estrellas que están muy juntas. Gaia va a aportar aquí muchísimo. Ese enlace gravitatorio entre ellas nos permite medir la fuerza de la gravedad y por tanto nos permite medir las masas que tienen esas estrellas. Son interesantes también porque las dos estrellas tienen la misma edad. Measuring age and mass of stars will allow us to improve our models of stellar evolution. Another doubt that Gaia will resolve concerns the behavior of variable stars. Ese 1.000.000.000 de estrellas que observará Gaia lo va a hacer durante 5 años y por tanto vamos a tener alrededor de unas 80 medidas, en promedio unas 80 medidas de cada estrella, y por tanto vamos a poder distinguir realmente si una estrella ha tenido una variación en intensidad o no. Gaia will also provide us with physical parameters, such as the luminosity, the temperature, and the chemical composition of each star, with which we can deduce which evolutionary phase it is in. In other words, its age. Sabremos su brillo intrínseco y con unos espectros que Gaia determinará también su temperatura en la superficie. Ese brillo intrínseco y esa temperatura nos permite entrar en lo que conocemos los astrónomos como modelo de evolución estelar, y aquí es donde podemos determinar cuál va a ser la edad de esa estrella, desde que se formó, primeras etapas de formación,
hasta que la estrella está prácticamente en las últimas fases de formación, a punto de explotar o convertirse en una enana blanca. To do that, astronomers use the Hertzsprung-Russell diagram, which provides what we could call the family portrait of the stars. Vamos a poder dibujar estos diagramas HR para estos 1,000 millones de objetos que va a observar. Por lo tanto, vamos a conocer cuál va a ser la evolución de 1,000 millones de objetos. A partir de esa información, nosotros podemos determinar qué edad tiene la estrella, qué masa tiene la estrella, y podemos combinar esa información con la información obtenida desde el punto de vista de distancias y movimientos y relacionar movimientos con edades y contenido químico de las estrellas, y eso pues nos va a permitir mapear la historia de la galaxia, reconocer familias de estrellas con orígenes comunes y, por tanto, reconocer los agregados de galaxias que han formado la galaxia global actual. This is precisely one of the key questions that Gaia will help answer. How did our galaxy form? Is it an accretion of smaller galaxies? We will also be able to learn more about its shape and components. Tiene tres componentes principales. Es un poco como un huevo frito. Digamos, la yema del huevo es lo que sería el bulbo de la galaxia. La clara es el disco de la galaxia, donde está, por ejemplo, el Sol. Y rodeando todo esto en una configuración esférica tenemos lo que se llama el halo estelar. Entonces, bulbo, disco y halo estelar. Es una galaxia espiral que sabemos actualmente desde los años 80. También tiene una barra central. Sabemos que el 70% de las galaxias externas también tienen esas barras centrales. Nuestro equipo está trabajando con la idea de quizá no es solo una barra central, sino dos barras centrales. Hay una, hay dos. ¿Qué forma tienen? ¿Están relacionadas una con la otra? Otro tema muy importante es el tema de los brazos espirales. ¿Cuántos hay? Are there two or four? Do stars cross the arms or travel along them? Gaia will allow us to establish from real data the mechanisms that generate and maintain them. Knowing about the disk in detail is fundamental, because it contains not only stars that have already formed, but gas and dust from which star formation currently takes place. And Gaia will go even further, because its observations will increase our knowledge of what we see, but also of what we do not see, the dark matter, believed to constitute 90% of the entire galaxy. La materia oscura no se puede ver directamente, entonces nadie la puede medir directamente, pero uno puede inferir que está ahí por el efecto gravitacional que tiene el resto de la galaxia. Pero para eso necesitamos mediciones muy precisas del movimiento de las estrellas, y esto es precisamente lo que nos va a dar Gaia. All the information obtained by Gaia will form a database of a petabyte, or a million gigabytes of basic astronomical information. Scientists all around the world are getting ready to analyze the final catalog, expected for 2021. Hay un antes y un después de la astronomía con Gaia, y un después muy largo. La explotación científica de los datos de esos 1,000 millones de estrellas puede tomarnos décadas.